buenas tardes a todos los que nos están mirando y escuchando desde diferentes partes. Nosotros somos pues el Club Piñeros de Loma Bonita y en esta ocasión estamos promocionando e invitando a todos ustedes a esta segunda edición de Entre Piñales 2.0 que se llevará a cabo el día 5 de marzo de 2023. Claro que sí, muy buenas tardes. En el evento del año pasado, que fue la primera edición, fue un evento muy bonito en el que estuvieron participando arriba de 600 ciclistas. Por lo mismo, la gente se fue muy contenta y decidimos realizar la segunda edición. En este año vamos a tratar de superar las expectativas de nuestros visitantes y que todos se vayan muy contentos nuevamente. Ok, sí, gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Matamoros. Bueno, acerca de las personas que están patrocinando. Bueno, hay mucha iniciativa privada metida en este desarrollo. De antemano les damos las gracias porque el año pasado fue un trabajo integral, sin el cual no se hubiese podido lograr. Es el mismo caso este año. Hay muchos empresarios metidos, no sé si pueda yo mencionar algunos. Está, el ayuntamiento como primer lugar. Realmente hemos tenido mucho apoyo del licenciado Luciano Sánchez Gama. Mandamos un caluroso saludo. También tenemos la participación de Sabormex, ¿sí? De Agrover, Restaurant Jacome, Carnicería Conchita, Ferretería Costa, Agrocides, Novedades y Bolsas Jesse, Pollería Charito, Distribuidora Torre Fuerte y Agua Marina, entre otros. Sí, también quiero mandar un saludo a Royan, que nos acaba de confirmar el día de hoy su participación como patrocinador. Y pues bueno, dar un agradecimiento porque esto es más que una carrera, ¿verdad? Esto es, como decía yo, es el trabajo conjunto de la iniciativa privada, Club Deportivo Piñeros y el pueblo de Loma Bonita, Oaxaca, ¿verdad? Sí, entonces, pues damos gracias a los patrocinadores. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Gerardo Cotera, formo parte del equipo Club Piñeros de Loma Bonita. Y sí, efectivamente, esta es una fiesta que estará integrada por 3 días. El día 3, empezamos con el día 3, viernes 3 del mes de marzo, donde estaríamos dando la primera rueda de prensa, presentándonos juntamente ya con todos los participantes inscritos y daríamos a conocer unos puntos que se van a llevar a cabo en la carrera. El día 4 es la entrega de los jersey, la entrega del kit. Van a ser justamente aquí debajo de los palacios, del Palacio Municipal, Loma Bonita, donde tendremos un evento muy ameno para toda la familia que pudieran venir juntamente con los participantes que van a estar recibiendo sus jersey. Y el día 5 de marzo, el Día de la Familia, estaríamos ya llevando a cabo el evento como tal, la carrera. La carrera Entre Piñales 2.0 aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Un evento que viene a ser cultural, viene a unir a Loma Bonita juntamente con todas nuestras familias y lo que en este caso tenemos el sector empresarial que nos está apoyando. Asimismo, el H Ayuntamiento de Loma Bonita, al arquitecto Villarreal, tenemos también como patrocinador, tenemos al diputado Raúl. Se ha unido mucha gente para que este evento sea un evento muy ameno para todos, tanto para las personas que lleguen a venir, así juntamente con nuestra misma ciudad, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos, y que puedan disfrutar de este calor que tenemos en Loma Bonita, la gente de Loma. Bueno, pues la fiesta en sí, cuando estarán llegando los participantes, los ciclistas, va a ser el día sábado. Entonces les pedimos a las personas, el año pasado las taquerías fue un éxito, ya cuando nosotros acabamos de entregar el último kit, queríamos ir a cenar y ya no había. Entonces les pedimos también tanto a las personas de comercio, de comida y eso, que les den una atención bien a ellos, porque la verdad se fueron muy contentos. Las personas que incluso nos dijeron, lancen la segunda, que ahí vamos a estar, y la verdad están respondiendo. Casi la mayoría que vino el año pasado
un 50% o 60% son los mismos que ya están inscritos hasta el día de hoy. Bueno, pues todo el Club Piñero hemos estado apoyando todo el tiempo, compartiendo en las páginas, organizando las rutas, y para el staff, pues nos han apoyado varias personas también de comercios y empresarios, y entre ellos están, a quienes agradecemos mucho, está Pastelería Maus, Alimentos Campi, es el Poblanito, Verdulería San Rafael, el Doctor Aguirre, la Clínica San Ángel del Doctor Villalobos, PC World, Papelería Loma Bonita, Boutique Car, Botánica Maya, La Higuera y Sociedad Piñera Carrera. Toda la gente nos ha estado apoyando, incluso ustedes, Estación Medina, también nos apoyan con difundir este evento para que llegue a más partes y más personas puedan visitarnos. Esperamos ya gente de Cancún, de Tabasco, ya tenemos gente inscrita de varias partes de Veracruz, de Puebla también, de nuestra ciudad de Oaxaca, ya se están inscribiendo de la ciudad y lo que es la región del Istmo. Y quisiéramos que más personas se supieran y llegara a más lados para que gente que quiera venir a conocer a Loma Bonita pues pueda hacerlo 4 y 5 de marzo. Para mí es muy importante el compañerismo en este club, porque a final de cuentas, aunque tú tengas nivel o no, siempre para competir y eso, pues lo que importa es que vayas con tus compañeros, convivas, te diviertas, disfrutes con tu familia también. Por ejemplo, yo estoy aquí en este club con mi papá y a todos los demás ninguno los conocía, pero al final se hicieron mis amigos y pues también si tú quieres integrarte más para competir, pues también aquí se puede hacer, porque la verdad aquí hay compañeros que tienen un buen nivel para competir en distintas categorías. Pero pues lo más importante también es divertirse y convivir. Bueno, sí, claro, el cualquier deporte, cualquier disciplina es algo muy noble. Sí, yo le invito a toda la ciudadanía que si ellos han andado en bicicleta, por decir, toda su vida, sí sería buena idea que participaran a un nivel un poco más pro, creo que es el nombre correcto, ¿verdad, profesor Carlos? Pro, sí. ¿Y qué veo yo en el ciclismo? Bueno, en el caso de la juventud, una oportunidad grandísima, ¿verdad? Tenemos aquí, Jafet, no sé si quieres levantar tu mano, ¿sí? Mi compañero Jafet, que tiene 17 años, Jafet, 18, él ya obtuvo un segundo lugar en una carrera en el estado de Veracruz, que fue en Paso del Paso de Ovejas, una carrera extraordinariamente difícil. Paso del Macho, perdón. Él ya obtuvo un segundo lugar. El primer lugar fue un campeón estatal. Entonces, para mí, pues fue un gran gusto. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Bueno, a todas las edades. Para mí, yo integré a mi familia el ciclismo. Es una disciplina muy, muy hermosa, muy bonita. Para la juventud es una gran oportunidad. Realmente no sabemos entre nuestras filas y en la próxima generación. Tal vez vayamos a tener un campeón, no lo sé. Ustedes saben que hoy en día nuestra juventud necesita muchos valores, necesita mucha identidad. ¿Y qué mejor que el deporte, verdad? Porque también se cultivan valores. Bueno, mi nombre es Eugenio Pitolo Carranza. Tengo 57 años y para nosotros no hay impedimento para participar en esta competencia. Lo importante de todo, bueno, para mí, es terminar la carrera. Yo no busco podio, yo busco divertirme, sentirme bien, hacer muchos amigos. Y la verdad, el ciclismo me ha dado muchas satisfacciones. Ya ahorita mi hijo está compitiendo. Y pues la verdad me gustaría invitar a todos a que se unan, que el deporte es vida. Evitamos muchos vicios, presentamos los valores como familia y hay mucha unidad en este equipo de Club Piñeros. Buenas tardes, mi nombre es Antonio. La
La ruta va a comenzar en la entrada de la Quinta Doña Carmen. Ahí va a comenzar la carrera ya con el cronometraje. Se va a estar pasando por Celestino Gasca, por Metate, por San Benito, Pancho Villa. Después estará llegando uno a un lugar, atravesará unos ranchos, un arroyo. Llegaremos al entronque que es pasando el regimiento. Del regimiento regresaremos hacia Loma. Nos meteremos hacia unos piñales, ahí nos incorporaremos nuevamente a la carretera de salida hacia Loma, de ahí entraremos a otro pueblo que se llama El Olvido. Del Olvido estaremos pasando cerca de un pueblo que se llama entre la Guadalupe y la Florida, y de ahí estaremos regresando a una salida que se llama cerca aquí de la salida de la Gacera, adelantito de la Santa Mónica, y el final será aquí en el parque de Loma Bonita, aquí será la meta. Claro que sí, muy buenas tardes. La seguridad está ya muy bien estructurada, estamos trabajando con lo que es Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía de Caminos, Protección Civil y Tránsito del Estado, y muchos ayudantes de staff que vamos a tener a lo largo de la ruta para que ningún ciclista se pierda o alguna vez tenga algún percance, podamos auxiliarlo con facilidad. Nos estarán proporcionando ambulancias, 3 ambulancias y las patrullas de la policía para poder resguardar toda la ruta, o sea que por seguridad no paramos, no hay ningún problema. En la edición anterior, uno de los puntos que nos pidieron mejorar fue el abrir más categorías para la rama femenil, ya que en la edición anterior solamente hubo una categoría. En esta ocasión se abrieron categorías para las mujeres. En este caso serían la libre, varonil y femenil, novatos, varonil y femenil, máster 30, varonil y femenil, máster 40, varonil y femenil, máster 50, varonil, 95 kilos y más, varonil, y la juvenil, varonil y femenil. O sea que tenemos categorías para todos, no hay ningún impedimento de que puedan anotarse para correr en este año. Y este año tenemos el plus de que el ayuntamiento amablemente nos donó una bicicleta Gian Talon 1 que se va a rifar. Con el simple hecho de inscribirse, están participando en la rifa. O sea que pueden inscribirse personas de Loma, igual que si quieren rodarla despacio o no rodarla, para poder participar en la rifa de la bicicleta. Es una bicicleta de gama alta ya para poder competir en las carreras. Okay. Aparte del plus del aumento en categorías y de la rifa de la bicicleta, este año mejoramos nuestro evento poniendo el trabajo de los chips de cronometraje. ¿Para qué nos sirve un chip de cronometraje? Los ciclistas ya lo saben, pero se los vamos a decir para las personas que desconocen de esto. Es para que cada ciclista pueda tener el tiempo que realizó su recorrido, la posición de llegada y la categoría en la que participó. Este año estaremos trabajando con los chips de cronometraje, con la empresa Parser Time, y será un evento muy bueno en el que todos podrán ver sus capacidades y saber hasta dónde han mejorado dentro de su rendimiento. Bueno, pues los invitamos a todos a que se inscriban, grandes, chicos, pequeños, ya tenemos niños inscritos también. Tienen hasta el día 30 de enero para inscribirse, el día lunes estamos cerrando inscripciones. Hemos tenido muy buena respuesta de las personas de aquí, de nuestra comunidad y fuera de acá. Los invitamos a que se sigan inscribiendo, a que sigan uniendo pues fuerzas con sus equipos para que no se puedan y no se pierdan esta nueva ruta entre piñales, que estoy segura de que les va a gustar muchísimo. La organización lo estamos haciendo pues lo mejor que nosotros podemos para que ustedes se sientan como en casa, con ganas de volver a regresar una siguiente vez. Recuerden, son más de 70,000 pesos a repartir, 12 categorías entre hombres y mujeres. Y acuérdense y recuerden en cada momento que con su inscripción se están llevando un jersey conmemorativo en honor al Ponitero, el hombre más fuerte de Loma Bonita. Así que no se queden sin él. El año pasado fue este que traemos nosotros, que fue en honor a la piña. Esta ocasión es honor a las manos que trabajan nuestra fruta reina, que es el Ponitero. Los esperamos. Entre Piñales 2.0, los esperamos.